Congresistas trabajando un 16 de diciembre a las 7 de la noche no es un chiste. Ocurrió. 98 senadores concurrieron. Una cifra récord para esa fecha y ese momento. Salvaron lo que quedaba de la reforma política, un proyecto dirigido fundamentalmente a sanear la política. Eso sí, lástima que le hubieran quitado al proyecto las listas cerradas, que son un remedio contra la mala política, contra los altísimos costos de la política. Que una campaña para una gobernación cualquiera cueste 40 mil, 50 mil millones de pesos es absolutamente escandaloso. ¿Cuánto? 40 mil y 50 mil millones de pesos una campaña a la gobernación. Y 20 mil, 30 mil millones de pesos una campaña para Senado. ¿Cuánto? Sí, 20 mil, 30 mil millones de pesos para Senado. Dinero que obviamente sale de la corrupción. El senador Roy Barreras cree que este punto se puede rescatar en la segunda vuelta del próximo año y ojalá sea así. Eso sí, no queda una sola ley anticorrupción para sancionar que entre en vigencia como en el compromiso. Pero se aprobó la ley que crea el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, que es una buena noticia. Hubo un empujón importante para que ni el secuestro ni el narcotráfico sean conexos con el delito político. Y quedó a mitad de camino el proyecto que crea la segunda vuelta para elegir al alcalde de Bogotá. Y hoy el Congreso está en sesiones extraordinarias tramitando la reforma tributaria, la plática. Le hace mucho bien al Congreso trabajar y hacerlo de manera juiciosa como este domingo. ¿Será que estamos asistiendo a un nuevo y temprano momento político en las relaciones del Congreso con el gobierno? La concurrencia de la mayoría de los senadores al Capitolio en una fecha y hora difíciles. La aprobación de varios proyectos en solo 4 horas. Y el esfuerzo conjunto del gobierno y el Senado podría estar anticipando lo que puede ser un nuevo acuerdo político con representación ahora sí de los partidos en el Consejo de Ministros. Soy Edulfo Peña, editor político, El Tiempo.